Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy agradecida de nuevo por estar aquí con todo el equipo de ciencia de datos y de datos en general en México. Este evento me encanta. Muchísimas gracias cada año por seguir al pie, organizándolo. Y me encanta que en esta ocasión haya un focus en la parte de Data Science para políticas públicas, porque al final, como Chucho comentó en la conferencia de introducción, pues son de los problemas más complejos y sin dudas de los principales problemas en donde definitivamente la inteligencia artificial pues va a hacer muchísimos cambios y que debemos estar muy pendientes para poder monitorearlos y que estos cambios sean realmente para el bien de la sociedad. Entonces, ¿quién mejor que nosotros como científicos de datos para poder estar llevando a cabo estos cambios y tener la perspectiva general y global de todos los perfiles que se necesitan en cada uno de estos proyectos? Hoy vengo a hablarles de un proyecto en el que he trabajado durante el último año. Este proyecto nació justo como yo creo que ustedes leyeron en varios periódicos, la violencia doméstica alrededor del mundo como causa del confinamiento, pues mostró cifras alarmantes en todos los países, sin excepción. Y entonces, preocupada por este problema y junto con el equipo de Data Pop Alliance, con los equipos de GIZ Data Lab y GIZ es una red de unidas también, dentro de GIZ una red de unidas, unimos esfuerzos para pues tratar de analizar y tratar de hacer algo al respecto, no quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, este proyecto inició con otra temática completamente, pero al final terminó una temática correspondiente, obviamente, a la violencia doméstica contra las mujeres y niñas. Primero inició en México como proyecto piloto, pero después se duplicó para Brasil y Colombia y terminó siendo un reporte y registro de la violencia doméstica. Dentro de la explicación, les voy a platicar también por qué cambió otro objetivo de trabajo. Pues iniciamos. Entonces, la problemática. Antes de la pandemia, antes del confinamiento en particular, a nivel mundial, 35% de mujeres entre 15 y 46 años han sido violentadas física y o sexualmente por su pareja. En Latinoamérica, en promedio, solo 12% de las mujeres que sufren violencia han reportado esta violencia. Durante la pandemia, estas son cifras como alarmantes que podemos recalcar que han aparecido durante la pandemia. En Brasil, por ejemplo, en Twitter mostró un crecimiento de 431% los relatos que tenían que ver con violencia doméstica. En Colombia, en la línea 123, hubo un aumento del 53% en el periodo de marzo-noviembre con respecto al mismo periodo del año anterior. Y en México, la Red Nacional de Refugios, perdón, también registró un incremento. Estos incrementos, perdón. En particular, en los países que vamos a estar nosotros trabajando, perdón, en particular en México, es el país en donde voy a hacer un foco principal. Antes de la pandemia también tenemos este 35%. En México, con respecto a ENDIRE, 7 de cada 10 mujeres han experimentado un incidente de violencia por parte de la pareja o de un conocido. Y aproximadamente el 78% de las mujeres no reportan casos de violencia. Es decir, solamente un 2% de cada 2 de cada 100 mujeres nos van a estar reportando violencia. Durante la pandemia, esta tendencia global aumentó y las llamadas, por ejemplo, con respecto a violencia en línea mujeres, aumentaron 61%. Durante el periodo de enero-octubre, si lo comparamos con respecto al mismo periodo del año anterior. El uso de datos para combatir la violencia contra las mujeres.
logra una equidad de género, requerimos contar con estos datos sobre mujeres y niñas, sobre todo de calidad, y que sean relevantes para el diseño de políticas públicas. Tenemos que saber aprovechar estos datos que existen, tanto los administrativos como los no tradicionales, para entender más sobre la violencia doméstica y generar las políticas públicas correspondientes que ayuden al combate del problema en México en particular, pero en el mundo también. Es súper importante. Y este es nuestro objetivo de trabajo. Este proyecto, lo que realizamos es un modelo analítico para identificar las capacidades multidimensionales de registrar y reportar la violencia contra las mujeres y niñas en México. Se duplicó en Bogotá y en Colombia. ¿En qué constituye el proyecto? Vamos a estudiar los factores que impactan el reporte y registro de casos de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Es decir, vamos a estudiar los factores del contexto de cada una de las mujeres, por qué hay mujeres que sí reportan y por qué hay mujeres que no reportan y el contexto que tiene cada una de estas mujeres. ¿Esto para qué? Para producir insumos para los tomadores de decisiones, para contribuir a la literatura sobre factores que afectan la violencia de género y para generar resultados que contribuyan a llenar estas brechas de información de datos, en particular en Latinoamérica, que es el objetivo de estudio de este proyecto. Ahora, algo súper importante es dónde nos estamos ubicando en nuestra definición de violencia de género, de violencia contra las mujeres y niñas en particular. ¿Por qué? Porque no tenemos datos respecto a género. Entonces, solo nos vamos a estar enfocando a la violencia contra mujeres y niñas dentro del ámbito doméstico. Esta violencia dentro del ámbito doméstico es la intersección entre la violencia de pareja, la intersección entre la violencia contra mujeres y niñas y intersectado también entre la violencia familiar y doméstica. Y esta violencia en el ámbito doméstico tenemos cuatro tipos: física, sexual, económica y psicológica. Ahora, los factores que vamos a analizar también para el contexto de cada una de las mujeres que registra, vamos a estudiar las capacidades que tienen estas mujeres, pero capacidades va a ser referenciado según Amartya Sen, que en inglés hay una diferencia entre capacity y capability, y el término capacidades va a ser traducido como capability, que en este proyecto hace referencia a las oportunidades que otorga el Estado para que faciliten u obstaculicen la posibilidad de hacer una denuncia, registro y bu o buscar ayuda si una mujer sufre violencia. Es decir, no son las capacidades de la mujer por sí sola, es la capacidad que ofrece el Estado. Esto es importante, es muy importante aclararlo en término de equidad de género para que sepamos bien en dónde estamos ubicados. ¿Cómo es este proyecto? ¿Cuáles fueron como las bases y la metodología para este proyecto? Primero, los datos que utilizamos. Utilizamos bases de datos tradicionales y Big Data o no tradicionales, también se puede como traducir. Tres bases de datos administrativas a nivel de municipio para la Ciudad de México, estadísticas oficiales, en general, todas relacionadas con el INEGI, y los reportes de movilidad de Google y también datos que tenemos acceso de Facebook Data for Good. Recolecta de datos cualitativos. En esta entrevistamos a 12 personas, realizamos entrevistas semiestructuradas a expertas en género en tres sectores: academia, sector público y organizaciones civiles. Y realizamos una revisión de literatura, porque obviamente nosotros no estamos inventando el hilo negro de esta situación, ya hay mucho trabajo que se ha generado y esta revisión de literatura incluyó 147 artículos revisados con un enfoque regional en América Latina en tres idiomas: inglés, español y portugués. Ya que esta es una temática con datos muy sensibles y además con una estigmatización también muy sensible, en este tipo de proyectos, en Data Pop, siempre incluimos a lo que llamamos un CODE,
que es un consejo asesor de asesor para orientación de desarrollo y ética. Este consejo nos guía a lo largo de todo el proyecto para decirnos, van por ese camino, estos resultados, mejor interprétalos de esta manera o busquen datos por este lado, etcétera, etcétera. El CODE fueron tres sesiones con todo el CODE, sin embargo, hubo algunos miembros que durante todo el proceso enviábamos correos o teníamos reuniones bilaterales para preguntar cuestiones específicas. Con 10 expertas provenientes de los tres sectores, organizaciones civiles, academia y gobierno, y nos guiaron con respecto a los principios éticos de investigación y principios éticos de manejo de datos. Esto para cada uno de los países. En particular para México, voy a citar algunas de las organizaciones, por ejemplo, que nos apoyaron. Estuvo X Justicia, estuvo Fondo Semillas, con respecto al gobierno, Instituto Nacional de Mujeres, INEGI. Y academia, la UNAM, por ejemplo. Seguramente me faltan algunos, pero más o menos para que se den una idea de quiénes eran parte de este CODE. ¿Cómo es este modelo que utilizamos? En la etapa 1, lo que hicimos fue mapear la prevalencia con los datos que teníamos. En nuestro caso, teníamos los datos administrativos de líneas de atención, informes policiales, medidas de protección y registros de atención psicosocial, casos reportados. La etapa 2 es medir el impacto de estos factores de riesgo en la prevalencia. Este impacto eran los reportes de movilidad, tanto de Google como de Facebook, como las encuestas nacionales que nos daban una idea sobre el contexto de cada una de las regiones. Y la etapa 3, o simplemente la visualización, era hacer el mapeo de estas dos primeras etapas por la granularidad que se había elegido en cada una de las ciudades. En Colombia fue Bogotá, en Brasil, Sao Paulo, y en México, Ciudad de México. Cada uno, por ejemplo, en Colombia era por localidades, en Sao Paulo por subprefecturas, en la Ciudad de México por delegaciones o municipios. En particular, para México hubo una siguiente etapa de la que no hablaré, pero si quieren ustedes después me pueden escribir, que hicimos una extrapolación a nivel nacional para poder tener una aproximación de la prevalencia a nivel nacional. Ahora, los resultados de la primera parte del proyecto, que fue el análisis de prevalencia reportada. Es importante ubicarnos qué datos estábamos analizando. Entonces, en este diagrama podemos ver el círculo más chiquito son los datos oficiales y o administrativos que nos compartieron. En México en particular, las dos bases de datos principales estaban en datos abiertos. Entonces, estos eran los datos compartidos. El segundo círculo es el total de datos que existen, es decir, el total de registros o datos administrativos. Gubernamentales y de la sociedad civil, el total de datos que existen, sin embargo, no teníamos nosotros acceso, obviamente, a todos estos datos. El tercer círculo es la violencia estimada. Esta, en particular en México, se estima a través del ENDIRE. Y el cuarto círculo es la cifra negra, es decir, la violencia a través del tiempo. Ya que, por ejemplo, ENDIRE o cualquier encuesta nacional que se haga en los países, encuestas nacionales o encuestas de medicinas o de instituciones médicas que también se hacen a nivel nacional, pues se hacen en cortes de tiempo, que por lo pronto en México es cada 4 años ENDIRE, vamos a tener resultados, pero pues no sabemos qué es lo que pasa entre una encuesta y otra. Entonces, esta cifra negra realmente ve el comportamiento de la violencia a través del tiempo. Entonces, como podemos ver, estamos realmente analizando un muy pequeño porcentaje, que es la punta del iceberg. Nosotros llegábamos a menos del 1% de los datos que deberíamos de estar analizando con los datos que teníamos compartidos, por ejemplo, para México. Entonces, no porque estemos mostrando nosotros estos datos significa que esa era la realidad. Como buenos científicos de datos, sabemos que pues esta información estaba muy sesgada con respecto a las mujeres que están registrando esta violencia. Aquí tenemos la lista de las fuentes por cada uno de los países.
y el tipo de servicio. Entonces, en México utilizamos la base de Locatel, utilizamos la base de la Fiscalía General de Justicia y utilizamos la base de C5, la de llamadas 911. Ahí está el listado de las bases de datos que se utilizaron para Colombia y para Brasil. Me regreso a esta. Lo que les decía es las dos primeras bases de datos para México están en Open Data, en el portal de la Ciudad de México. La tercera base de datos, ahora por fortuna, ya está en Open Data, pero en el momento en el que terminamos este proyecto, pedimos la base de datos y nos la enviaron 2 meses después, agregada con una agregación tanto espacial como temporal, que no nos servía para poder utilizarla. Y bueno, ahorita to todavía no le hemos agregado al proyecto. Esta gráfica es seguramente, tal vez la hayan visto ya en algunos artículos, porque hay varios periodistas que hablaron sobre esto. Vemos la línea roja es con respecto a las llamadas, las llamadas a línea mujeres, y la línea amarilla es con respecto a las carpetas de investigación. Como sabemos, el periodo de sana distancia en México empezó a finales de marzo, es decir, digamos que a partir de abril a mayo, estos 2 meses va a ser nuestro periodo de confinamiento. Y aquí son los 2 meses en donde vemos realmente un decremento enorme con respecto a las carpetas de investigación. Sin embargo, caso contrario, las llamadas muestran un incremento, pero este incremento se realiza desde antes. Desde febrero ya tenemos un incremento en las llamadas. ¿Recuerdan? Este incremento en particular en México salió y es interesante. Está de cierta forma es independiente al confinamiento realmente. Una de las hipótesis, si es que ustedes recuerdan, es que el año pasado, que fue una de las marchas feministas mucho más grandes que organizaron las organizaciones feministas, por esta serie de feminicidios que hubo y que de repente pues ya era como demasiada información, incluido el feminicidio de la niña Fátima, que en particular, y por lo que causó mucho más enojo en la sociedad, correspondía a una mamá que había pedido ya ayuda al gobierno y que sin embargo, pues no se le dio la ayuda correspondiente y desgraciadamente hubo este feminicidio contra Fátima. Ahora, ya entrando en datos, pero bueno, voy a pasar esta parte como muy general. ¿Cómo fue calculado lo que hicimos con estos dos bases de datos? Es muy sencillo. Las sumamos las dos para tener el número de registros y en México, porque tenemos el dato en México, restamos el porcentaje de registros dobles, es decir, el porcentaje estimado por ENDIRE de mujeres que piden ayuda y que además realizan una demanda. Esto lo puse como una variable aleatoria. En ENDIRE tenemos los datos exactamente sobre la media y el error estándar de la estimación. Entonces lo puse como una variable aleatoria y se puso como un porcentaje. Y todo esto con respecto al número de mujeres en riesgo de sufrir violencia dentro de cada delegación. De esta manera, pues ya tenemos como nuestra base normalizada con la base que tenemos, calculamos un semáforo. El semáforo simplemente está calculado con los cuantiles de esta base y lo mapeamos. Entonces, en Ciudad de México, bueno, todos tienen los mismos colores. El más oscuro corresponde al menor número de reportes que se tiene por delegación y el más claro se tiene el mayor número de reportes. Cabe recalcar que no porque esté más claro implica que está mucho mejor. De todas formas, o sea, hay un underreporting, tenemos muy bajos reportes de lo que realmente está sucediendo. Chequen el caso de Milpa Alta. En particular, Milpa Alta para mí es una alarma roja instantánea porque no existen carpetas de investigación en Milpa Alta. Sin embargo, el comportamiento de las llamadas es similar al de las demás delegaciones, pero el número de carpetas no existe. ¿Qué está pasando en Milpa Alta?
tal vez Milpa Alta no tenga la infraestructura necesaria para que las mujeres puedan realizar una demanda. Ahora, con respecto al análisis de los factores. Estos factores, primero hubo un acercamiento, una revisión de literatura con respecto a los factores que se confirmó con las entrevistas. Tenemos los factores estructurales, los factores de riesgo y además se agregó un nuevo grupo que eran los factores correspondientes al COVID. Dentro de los factores estructurales es la exposición intergeneracional e interseccional a la opresión de clase, raza y género. Es decir, vamos a tener el sexismo estructural, el racismo estructural y las desigualdades socioeconómicas. Los factores de riesgo de riesgo de una mujer que sufra violencia existen los institucionales, comunitarios, relacionales y personales. La parte de personales, en general, se tomó directamente de los datos, de las bases de datos que analizamos, relacionales, comunitarios e institucionales, son correspondientes a estadísticas nacionales. Y la tercera línea, que es la parte que se agregó, todo lo correspondiente al COVID. En este caso, los únicos datos que se tenían era con respecto a la movilidad. Y estos fueron los datos, bueno, dentro de estos factores fueron las bases de datos que se eligieron para el caso de México. Institucional, confianza en instituciones, acceso a servicios de apoyo, acceso digital, comunitario, cohesión social, relacionales, dependencia económica de la mujer, asimetría de poder y economía de la pareja, y personales, edad, estado civil, ocupación, escolaridad y paridad, número de hijos vivos. Y los relacionados con el COVID, como ya les había comentado, fueron los cambios de movilidad. Ahora, para estudiar cada uno de estos factores, se hizo un modelo jerárquico y entonces en donde cada uno de las jerarquías correspondía, por ejemplo, teníamos la parte personal y la parte personal dada el contexto del municipio en donde vivía la persona. De esta manera calculamos una probabilidad y cómo se interpretan estas gráficas. Aquí tenemos todos los factores en una sola gráfica. Del lado izquierdo es una gráfica antes de la pandemia de toda la Ciudad de México. Del lado derecho es una gráfica durante el confinamiento de toda la Ciudad de México. Entonces podemos ver, por ejemplo, que obviamente son probabilidades condicionales. Entonces la probabilidad de que una mujer pida ayuda es mayor, la probabilidad condicional, dado que ya sufrió violencia, es mayor en una mujer que tiene entre 30 y 49 años, es mayor para las mujeres que están casadas y que tienen un nivel de educación de prepa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en relacionales, por ejemplo, perdón, no mujeres casadas, mujeres amas de casa, perdón, y con un grado de prepa. En relacionales, hay mayor probabilidad si la mujer es soltera para que llame. En comunitarios, la cohesión social, en este caso, como es de toda la Ciudad de México, no impacta, pero es interesante ver las gráficas cuando nos metemos a cada una de las delegaciones, en donde unas delegaciones es más alto y en otros es más bajo. Con respecto al COVID, pues obviamente en esta parte no vamos a tener ahorita datos. Y con respecto a lo institucional, igual a nivel Ciudad de México, pues todo está como muy, muy similar. Ahora, durante el confinamiento, la movilidad obviamente tiene muchísimo impacto, el empleo va a tener muchísimo impacto. Aquí vemos también que aumenta el impacto en el número de servicios, por ejemplo, que ofrece el Estado. Y esta parte sobre la confianza en instituciones cambia dependiendo la delegación de la que estemos hablando. Ahora, si hacemos un zoom, por ejemplo, edad y estado civil, pues en Ciudad de México, ya les había dicho, es más probable que hable una mujer, obviamente, entre 30 y 49 años, a que hable, que pida, que haga una denuncia o que pida ayuda en una niña entre 0 y 14 años. Es más probable que llame una mujer soltera a que llame una mujer en unión libre. Con respecto a la movilidad, aquí les puse el comparativo de los tres países.
Esto depende también de las restricciones por los países, o sea, en Colombia tengo entendido que hubo restricciones mucho más estrictas que en México o en Sao Paulo, y es por eso que se ve que la movilidad también tiene un mayor impacto que hace que la tendencia cambie. En el eje de las X vamos a tener el número de reportes y en el eje de las Y los cambios de movilidad. Entonces vemos que la tendencia no es significativa ni en Sao Paulo ni en México. Sin embargo, en Colombia, por ejemplo, la movilidad hacia comercio y trabajo, la cual disminuyó, hizo que también hay una relación en que aumente el número de registros, y esta relación se confirma cuando la movilidad es hacia la vivienda, por ejemplo. El número de registros aumenta la movilidad hacia la vivienda, aumenta el número de registros que tiene. Ahora, esta es la parte interesante. Después de todo este proyecto y después de ver todas las características multidimensionales y todos los actores con los que tuvimos que ver, tenemos una parte de recomendación y en particular recomendaciones de datos, que va a estar dividida en cuatro grupos: el acceso a los datos, la cobertura y desagregación de datos, la calidad de los datos y la gobernanza de los datos. Con respecto al acceso a los datos, aquí pongo el ejemplo, el comparativo de los tres países, y nuestra recomendación es incrementar el acceso a datos abiertos, estructurados y de calidad, y o eficientar procesos de solicitud de acceso. Por ejemplo, en la última columna, chequen el tiempo de espera. Tuvimos tiempos de espera, ya sea inmediato porque nos podíamos conectar con una API a los datos abiertos, o a veces de 2 meses, como fue el caso de las llamadas al 911, o en el caso de Brasil, que también teníamos en promedio 30 días en lo que nos daban las bases de datos a través de la ley, de las leyes de transparencia. En cuanto a la cobertura y desagregación de datos, nuestra recomendación es homologar e incrementar la granularidad espacial, incluyendo zonas rurales, que son siempre las menos privilegiadas, y temporal, priorizando la privacidad y seguridad de los individuos. También dentro de nuestras recomendaciones está incluir más indicadores sociodemográficos, especialmente la desagregación por género, y homologar su recolección entre instituciones. Esto de homologar su recolección entre instituciones es súper importante porque en una base de datos vamos a tener ciertos rasgos personales, pero en otra base de datos vamos a tener diferentes rasgos personales. Entonces, se necesita como homologar esta parte de quién está llamando para po que podamos comparar una base con otra. Es mucho más grave cuando hablamos sobre la calidad de los datos y en particular sobre la definición de violencia. Aquí, por ejemplo, es mejorar la conceptualización de diferentes tipos de violencia de género para generar indicadores que sean utilizados de manera homologada por diferentes instituciones. Aquí es un ejemplo en México. Teníamos diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, dentro de la base de datos de llamadas, teníamos la violencia de doméstica dentro de la violencia familiar, pero en la cuestión de crímenes sí teníamos otro tipo de violencia dependiendo a los crímenes. Entonces, pues nosotros filtramos las bases, etcétera, etcétera, pero sabemos que no es el mejor proceso, y sabemos que tal vez en muchos casos, obviamente, nos equivocamos a hacer nuestros filtros porque las definiciones son completamente diferentes en el mismo país, entre dos bases que están midiendo, se podría decir, el mismo fenómeno. Nuestra siguiente recomendación con respecto a la calidad de los datos es agregar mecanismos para medir incidencia de usuarios que utilizan más de un servicio. Es decir, de esta manera podemos generar tal vez claves en donde sabemos que si una mujer llama, después esta mujer, ¿cuál fue el siguiente servicio al que acudió? Y podemos darle realmente un seguimiento y salvar a la mujer de un caso de violencia extrema o, en el peor de los casos, de un feminicidio. Con respecto a la gobernanza de datos, el anterior es algo que se quisiera, obviamente, tener como este traqueo de las personas. Sin embargo, y sobre todo en países como Latinoamérica,
El gran problema ético que existe con respecto a esto y la privacidad es quién va a tener la gobernanza de estos datos. Es una pregunta súper, súper fuerte porque desgraciadamente a mí no me gustaría que esa gobernanza de datos la tuviera un sistema de policía, por ejemplo, ¿no? En cualquier país, yo creo que en cualquier país y más en países de Latinoamérica porque sabemos el riesgo que esto puede ocasionar. Ahora, continuando en lo mismo, la gobernanza de los datos, necesitamos mejorar la articulación e interoperabilidad de datos en instituciones públicas y con organizaciones civiles. Aquí, por ejemplo, sin duda, la organización civil que tiene los mejores datos con respecto a violencia doméstica es Refugios Nacionales. Sin embargo, por un problema de capacidad interna y un problema tal vez de personas dentro de la institución capaces de tener estas bases de datos organizadas, pues no nos pudieron compartir, siendo que ellos que estaban muy, muy, muy interesadas en participar con nosotros, pero obviamente la capacidad interna de esta organización fue imposible que nos pudieran compartir cualquier dato, ¿no? La segunda recomendación es adoptar lineamientos de ética y privacidad de datos al trabajar con datos sobre violencia contra las mujeres y niñas. Y la cuarta recomendación, promover una cultura de uso de evidencia para informar políticas públicas sobre la violencia contra las mujeres. Rutas de atención basadas en incidencia de usuarios por servicio. Este es como el resumen de las recomendaciones. Obviamente estas son recomendaciones a gran escala, pero ese es el proyecto en general.